Sandra, muy buenos días. La DJ Valentina Tres Palacios será sepultada hoy hacia las 2 de la tarde y entre tanto, pues está siendo velada en esta funeraria ubicada en la localidad de Chapinero. Pero hablemos de la necropsia oficial que entregó Medicina Legal, pues se revela que la causa de la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios y fue por asfixia mecánica, como en anteriores ocasiones, pues ya lo hemos mencionado. Sin embargo, hay una apartado que llama fuertemente la atención y es que el cuerpo apareció con ropa interior y también con una faja, por lo que no se descarta una de las hipótesis que tenía su mejor amiga, y es que Valentina posiblemente podría haber sido asesinada mientras descansaba, ya que la mejor amiga reveló que ella dormía con una faja en su cuerpo. Pues hablemos ahora del cadáver. No se encontraba desmembrado, el cuerpo estaba completo y según el reporte de Medicina Legal, pues se encontraba adecuadamente embalado dentro de una bolsa plástica de color blanco, y este cuerpo pues lo pusieron dentro de la maleta color azul. Hablemos de los detalles que se encontraron en el cuerpo, por ejemplo, algunas lesiones por estrangulamiento. Presentaba 5 surcos de presión en la parte del cuello, también hematomas recientes en los músculos anteriores del cuello, hematoma reciente de los cartílagos, hematoma reciente de los músculos que conectan la laringe, también tenía hematoma reciente del músculo esternocleidomastoideo derecho, y además algo que llama fuertemente la atención es que tenía signos de edema cerebral moderado, por lo que posiblemente habría sido golpeada en la cabeza. Pues estos son los detalles que se conocen de manera oficial de las causas reales de la muerte de la DJ Valentina Tres Palacios, que hoy será sepultada y también se le hará un pequeño homenaje. Continúan entonces con más de Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.